bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Gracias a todos por los likes, gracias por las muestras de cariño, por compartir los videos. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales, son las únicas que tengo. Entonces métanse ahí abajo del video, ahí les va a llevar directito a mi página y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Todas las lecturas de runas, de tarot, de Ogham, de vidas pasadas, para conectarse con alguien que ya se murió. Si traen muertos pegados, si quieren abrir caminos, si tienen huellas de abandono, si quieren tratar algún tema de fertilidad, ritual de cumpleaños, hago muchísimas cosas. Entonces, mándenme un mensaje a mi página y ahí estoy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas. Ya saben que los domingos, domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Síganme mandando sus historias, poco a poco las iré compartiendo con todos ustedes. Síganme mandando también sus sugerencias. Y bueno, tengo muchas, muchas cosas de qué hablar con todos ustedes. Gracias a todos los que siempre están al pendiente y de repente me dicen, oye, pasó esto en tal lado, tú lo dijiste en una de las predicciones del año pasado o de este. Y bueno, gracias por estar al pendiente. Ya ven que muchas cosas han estado pasando, muchas ya pasaron y otras van a pasar. Entonces hay que prevenirnos, hay que estar atentos. Recuerden lo que siempre les digo en todos los videos. A veces, las fechas que salen en las cartas no tiene que ser justo esa fecha o ese día, porque los tiempos en otras dimensiones son completamente diferentes, no son con el reloj que tenemos nosotros, son completamente diferentes, pero de que pasan las cosas, siempre pasan, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora cómo está la energía para esto que resta de este año. Vienen ahorita muchos, muchos cambios todavía. Hay algo que va a pasar, pero aquí marca como una avalancha o algo que tiene que ver con nieve. Va a ser algo muy, muy fuerte. Hay que tener cuidado porque aquí marca también algo que puede pasar como un desastre natural, pero en Argentina o hacia ese lado o cerquita de Argentina. Todavía los desastres naturales a nivel mundial todavía no van a parar. Tiene que tener cuidado todavía los países árabes. Hay algo igual aquí que sale que está relacionado con Marruecos o cerca de Marruecos. Entonces, bueno, igual y pongan atención. Todavía lo que les había dicho en otra ocasión de lo de los barcos o los buques o barcos de carga o algo que estuviera ahí como en el mar, todavía es algo que no ha pasado y va a pasar. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser que pase durante estos 6 meses o dentro de estos 6 meses o 6 semanas, 6 días, algo que tenga que ver con el 6, o si lo volteamos que puede ser 9, que puede ser septiembre. Todavía falta un avión más de los que le dije la vez pasada que va a volver a caer en llamas y todo, como este que pasó. Y aquí pasa, aquí marca algo que tiene que ver con un helicóptero, porque aquí marca que es algo que tiene poquitas personas. Aquí marca como 2 personas que pueden tener algo muy fuerte, pero con ese helicóptero. Algo de que cae como ese helicóptero, como en unas montañas o como algo que esté por ahí, como algo en alto. Y también hay algo que va a pasar muy, muy fuerte. Aquí marca algo con Canadá. Todavía Asia y, como les digo, los países árabes o esa parte, todavía van a tener conflictos, van a tener atentados. Aquí viene todavía un atentado más que va a ser muy, muy fuerte. Es una explosión que va a abarcar igual muchas cosas, o va a ser como de una zona militar o de algo del gobierno. Aunque tenga alrededor casas o otro tipo de construcciones, es como que van directo como a esa parte. Y ahorita todavía, como les dije, la vacuna o lo que están ahí buscando no va a llegar, eso va a ser muy tardado. Cada día, aunque crean que cada vez está más cercano, va a ser cada día mucho más lejano. ¿Por qué? Porque como es algo que va a estar mutando, lo que a lo mejor lo encuentran en algún momento, ese va a servir como para cierto caso, por así decirlo, para cierto bicho, pero no para todos, o como ha estado avanzando. Entonces todavía ese proceso va a ser bastante, bastante lento. Todavía viene mucha guerra y conflicto entre todos los países. Vienen todavía muchas cosas, viene mucho caos. Ahorita viene, de aquí en adelante, como les había dicho, que a partir del 7 en adelante, vienen muchos, muchos desastres naturales. Vienen temblores muy, muy fuertes. La zona de California está súper fuerte, está súper cargada. La parte de Chile también. Ahora sí que el cinturón de fuego está de mírame y no me toques. Esto puede pasar algo muy fuerte. Y algo también aquí marca en San Francisco. Hay algo igual que va a volver a pasar con un puente, pero es un puente muy, muy grande. Algo que tenga que ver con un puente. En otras predicciones ya les había dicho y ya pasó, pero esto es algo nuevo. Y esto es algo que va a pasar. Y también algo que tenga que ver con unos escaladores o personas como que estén en una montaña o se pierdan en una montaña. Algo que esté relacionado con eso. Y también algo que esté relacionado como con un paracaídas o algo con un paracaídas o personas que se avienten de un paracaídas.
pero es algo también como que va a pasar muy fuerte y es algo que también va a estar muy, muy sonado. Va a haber un terremoto muy, muy pronto, como ya les había dicho. Aquí marca igual del de 8.9 porque aquí marca que es algo que se abre la tierra, se abren como carreteras, ahí es como una grieta muy, muy grande que va a separar como dos pedazos. Puede ser dos pedazos de una ciudad o a lo mejor de una ciudad con la otra, pero es una brecha muy, muy grande. Cuando esta brecha se, pues ahora sí se parta o se abra, aquí lo que yo veo es que cuando esto se abre es como si se tragara algo. Se puede tragar casas, se puede tragar como algo que estaba ahí o personas que iban cruzando. O puede ser que esa misma zanja esté conectada con el puente y a la hora de que eso se abra se cae el puente y se cae todo lo que esté ahí a la mitad. África tiene que tener también mucho cuidado porque vienen cosas muy fuertes para África. Se va a salir de control ahorita aquí esta enfermedad muy fuerte. Va a llegar aquí. Aquí marca como dos pestes o dos virus diferentes que van a empezar como por ese lado o van a empezar a atacar allá mucho más fuerte. Y algo también que va a pasar allí en África. Aquí marca también como un desastre natural. Puede ser también un terremoto. Pueden ser lluvias muy, muy fuertes. Viene ahorita todavía muchísima agua, muchísimo granizo. Ahorita sí veremos ya de octubre en adelante o de agosto, no, de octubre en adelante, vamos a ver muchas cosas relacionadas con agua, aire, tierra, fuego. Aquí lo que marca con agosto, vamos a ver todavía esas cosas, pero no con la misma intensidad que de octubre a diciembre o de octubre a enero, pero aquí estamos viéndolo como de aquí a diciembre. Agosto va a ser un mes también muy fuerte, está siendo un mes fuerte, un mes complicado, pero octubre va a ser más fuerte. En septiembre vienen también, así como cada año, muchos terremotos, vienen huracanes, pero también aquí marca mucho, mucho conflicto, sobre todo entre los países. Aquellos países que ya estaban como muy, muy enojados o muy con la chispa o la llama prendida, ¿no? Para poderse pelear o poderse enojar. Ahí es de cuenta que pueden ser, por ejemplo, como cuando les ponen los aranceles o cuando empiezan a prohibir cosas. Y entonces va a haber muchísima, muchísima guerra comercial. Y esa guerra comercial se va a convertir después en conflictos que tienen que ver con armas o que tienen que ver con explosiones. Ya no se va a quedar nada más como en un conflicto comercial. Entonces eso va a estar muy, muy fuerte como de aquí ya en adelante. Noviembre puede ser mejor mes. Puede ser que encontremos un poquito de respiro, pero va a ser por poquito tiempo. Porque todavía todo el año va a estar muy, muy denso. Ese respiro va a ser como cuando está uno en el agua, ¿no? Que estás abajo, sales, respiras para poder aguantar otra vez. Todavía va a haber mucha recesión, va a haber mucho bloqueo de muchas cosas. Va a haber otra vez países que se van a volver a guardar. Aquí marca, independientemente de los cuatro que ya les había dicho la vez pasada, aquí marcan tres países más que vuelven otra vez al confinamiento y que a lo mejor después de haber abierto las fronteras, vuelven otra vez a cerrar las fronteras. Por eso ya les había dicho en el video pasado, si van a hacer viajes que sean cortitos, no planeen ahorita algo a largo plazo, porque tenemos todavía esto con muchísima incertidumbre. Aquí marca que va a haber también como algún, es como un bicho o algo, pero afecta las articulaciones o los pies. Es algo como si se comiera algo que tenga que ver con caminar, o sea, como que impide caminar. Y es algo que puede empezar, como les digo, en África y es algo que se puede extender. Pueden ser como unos bichitos o pueden ser como unos gusanos o algo que a lo mejor incluso hasta lo traiga la comida y uno no se dé cuenta y se los coma. Es muy importante lo que siempre les digo, traten de no comer animales, es súper importante. Vienen muchas enfermedades, muchos virus, muchas bacterias que están relacionadas con los animales. Si están pasando tantas cosas así, es para que uno deje de comer animales, uno va a estar mucho mejor, va a estar uno mucho más intuitivo, más perceptivo, las defensas altas, o sea, hay muchas cosas con las que nos podemos alimentar y no tenemos que estar ahí dañando a todos los animales y comiéndonos esa frustración y esa tristeza y eso tan feo que, bueno, muchos dirán, ay, a mí me encantan los animales, pero bueno, yo no le veo nada de bonito a la pata de un pollo, echarle sal, echarle limón, se me hace que es algo horrible, es algo muerto, es una carne muerta, vieja, que puede aportar algún tipo de proteína, pero energéticamente, pues no aporta absolutamente nada.
otra vez se van a volver a caer las redes sociales, va a haber un como una caída con todo muy, muy pronto. Aquí es algo que tiene que ver con el 4, entonces puede ser en 4 meses más, 4 días, 4 semanas, o algo que tenga que ver con el 4, y es otra vez que va a ser como generalizado. Y también viene aquí como un hackeo masivo, que igual iba a ser muy, muy sonado. Este no falta mucho, porque sale el 3, es al menos de 3 semanas, 3 meses, 3 días. Y también hay que tener cuidado, porque aquí marca algo como con la arena. Puede ser como... puede ser un tornado, pero también puede ser como de repente muchísima, muchísima arena que llegue de un país a otro y que también pues les impida a lo mejor que no haya vuelos, que se paren los vuelos por esa arena que está ahí. Entonces, bueno, ya saben, viene la energía muy, muy fuerte. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos protegiendo, hay que seguir mandando luz y amor a todo el planeta. Lo vamos a necesitar. Vienen tiempos complicados. Es un año de mucho, mucho karma, mucho aprendizaje. Como les he dicho, cuando me preguntan, oye, que no tienes nada bueno que decirnos en las predicciones, las cosas buenas le van a llegar a cada persona de manera individual, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, lo que nosotros hayamos soltado y en lo que nosotros, pues ahora sí que hayamos avanzado, esos van a ser los regalos para cada uno. Mientras sigamos en lo mismo, con relaciones tóxicas, no queriendo cambiar, comiendo animales, enojándonos, peleándonos, siendo envidiosos, con ese tipo de energía, nada bueno nos va a llegar. Tenemos que cambiar la vibración, tenemos que ascender hacia otra vibración, y para eso tenemos que hacer muchas, muchas cosas. Y como se los dije en un video también pasado, estas todas son pruebas y tenemos que ir pasando al siguiente nivel. Dependiendo de eso, va a ser qué tan bueno sea este año o qué tan bueno sean estos meses. Entonces, bueno, a trabajar mucho, a vibrar alto, a mandar luz, amor a todo el planeta, y hay que recordar que no podemos mandar ni podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que darnos eso para nosotros, para que eso también lo podamos extender, lo podamos expandir, lo podamos mandar. Espero que estén teniendo un día, tarde, noche maravillosa, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho, mucho amor.